Bienvenidos a una nueva video reacción. Esperen que se acerque esto. Si no, pues me dicen que se escucha bajito. Y no entiendo por qué se escucha bajito, porque tengo todo volumen. Gracias por pasarse. Antes que nada, recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son redes sociales. Por un lado van a tener lo que es el Instagram. Por el otro lado van a tener lo que es el OnlyFans. Esta plataforma que es paga mensualmente el contenido que se sube a esta plataforma. Ya sean fotos, videos o lo que se suba a esta plataforma. Recuerden que esta plataforma es contenido, por lo menos en este caso ahora, es contenido para mayores de edad. También allá abajo van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando. Si quieren ir al amor, likeazo, compartir y suscribirse. Son súper bienvenidos. No es el canal oficial, pero bueno, lo van a tener por allá abajito porque es la persona que lo subió. También van a tener ahí abajo enlaces extra como el especial 5.000 suscriptores, ahí comentándoles un poco sobre mí, si me quieren ir conociendo un poquito más, más a fondo, ahí lo van a tener. Y el especial preguntas y respuestas, 5 más parte 1, parte 2, próximamente la parte 3. Estoy tardándome en la parte 3, pero bueno, estoy sin tiempo, chicos. También mi canal secundario que van a tener por abajito es que es de vlogs, es súper nuevo el canal, si quieren pasarse por ahí, si les gusta el contenido que hago en ese canal, pueden quedarse, si no, no hace falta que se queden. Y en este canal formar parte de los malditos y malditas desgraciadas, así nos llamamos nosotros acá en el canal. Lo pueden hacer dándole clic al botoncito rojo y a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos. En este sí tenés que suscribir si querés más contenido. Recuerden dejar su likeazo por ahí abajo, por favor. Si dejan su likeazo, es súper bueno su comentario. Y si dejan su dislike, ¿por qué motivo lo están haciendo? A ver si lo podemos ir mejorando. Si es el tema de que se ve así raro, ya eso no puedo hacer nada, chicos. A veces está más editado todavía por el tema de los bloqueos. Que me tome el copyright, me chupa un huevito, pero bueno, que me bloqueen los videos, eso sí está un poco más heavy, así que nada, es por eso que está así. Así que nada, vamos a darle play a esta presentación de Premios Lo Nuestro, que sería Gloria Trevi feat. Ivy Queen. Se llama Trayectoria en los Premios Lo Nuestro. Vamos a ver qué onda. Premio a la Trayectoria, wow. Me gusta ir siempre en contra del viento. Si dicen blanco, yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos. Tiene una base electropop ahí atrás que se está escuchando. No tan potente, pero tiene una base electropop. Me gusta. Y se ve diosa. Todo lo que sea sincero, yo soy real y no tengo reverso. Wow, qué bueno, un remix. Ya me cansé de estar jugando a las escondidas. Ya no me busques aquí. Creo que tampoco está cantando en vivo. Creo que estos premios mayormente son playback. Pero tengo que ver igual, Me parece que tuviera la voz y tuviera al mismo tiempo cantando en vivo. Si no te di la cara antes, no es cobardía. Tú bien sabes cómo soy. A mí no se me da eso de andar en reversa. La palabra volver, la verdad me da pereza. Y más aún, si se trata de ti. ¿Qué quieres decir? Te doy 5 minutos, desahogarte. Esta me suena, esta canción. Bueno, tengan en cuenta que yo últimamente no puedo estar descargándome los temas. Siempre soy como constante en descargar. Reacciono a una canción y la descargo y la empiezo a escuchar para aprenderme las canciones y eso. Y bueno, ahora con el tema de que estoy a full con el laburo, no tengo tiempo ni para escuchar un tema, chicos. Perdonen por eso. No piensas que no tengo nada más que hacer. Y si te saluda por pura cortesía. La última vez estabas tan feliz, hoy no te ves muy bien. Sí, ya reaccioné a esta canción. Y me solté el cuello de vestido rey. Ivy Queen, nunca traje temas de Ivy Queen. Si me quieren recomendar algún tema de Ivy Queen, que digas este tema es una puta pasada, déjenlo en los comentarios. Que sea primero, quiero reaccionar primero a un clip para ver qué producción y demás tiene. Así que si quieren dejarlo por ahí abajito, bienvenido.
Esos tacones, qué graciosos. Esa voz rasposa, hija de puta. Perdón. Bueno, a veces piensan que yo les estoy diciendo malas palabras a ellas. No, es una manera de decirlo como que me asombra. Que hija de puta, diciendo lo que está haciendo en ese momento. No, porque lo está haciendo mal. Buris. Y pensé algún día creceré. Me gusta, Debes creer en lo que ven tus ojos. Puse un pie, me paré, me levé. Y ahora que soy grande, rica, dura, fuerte y poderosa. Está en vivo. Estoy seguro que está en vivo. Está en vivo. ¿Esa canción es de ella también? Yo la había escuchado ya esa canción. ¿Es de Gloria esa canción? Oh shit, no sabía. Qué buena presentación. Un aplauso para Gloria Trevi. ¡Hey, Yuri! Bueno, no es que las conozca, las estoy conociendo por ustedes, a todas las artistas que estamos reaccionando. No es que yo digo, ay, quiero reaccionar hoy a Gloria Trevi, hoy quiero reaccionar a Yuri. Ustedes me dicen reaccionar a esta artista, no sé, española, a esta artista mexicana, a esta artista, y yo voy conociendo con ustedes. Ustedes me ayudan. ¡Gloria! Amiga mía, para mí es un honor presentarte el premio Lo Nuestro a la trayectoria. Gracias. Porque eres mi queridísima amiga. Ay, hermanita. Un fuerte aplauso a Gloria Trevi. Se me pasó que no traías ahorita tu cubrebocas como en los ensayos, pero de verdad que muchísimas gracias. Primero que nada, quiero ofrecerle ese reconocimiento a Dios. A Dios que me permite estar el día de hoy aquí con vida y con salud, pese a todo lo que hemos pasado como humanidad. Quiero también dedicárselo a mis hijos, porque uno de ellos cumple años el día de hoy. Y el otro ayer me avisaron que tenía COVID, pero son unos guerreros, los amo, mami, hasta aquí. I love you. Y go boys, y a toda la raza, a todos los fans, besos, gracias. Wow, hermosísima presentación, me gustó, tuvo de todo, tuvo baile, estuvo súper arriba todo el tiempo, no es que cayó,
Busco canciones de ahí, creo que deben ser de las más conocidas todas, ahí seguramente muchas no conozco de las que canto acá, pero le dio un plus eso que sea más electropop y que le meta un montón de cosas así, el visual, todos los bailarines, los outfits están súper buenos, tienen una buena química, se veía que tenían buena química Ivy con ella, así que suma un montón, eso cuando tienen química suma un montonazo, así que y fue en vivo, estoy seguro que fue en vivo. El que dice lo contrario, bueno, díganme, no, es en vivo, es en vivo, es en vivo. Para mí fue en vivo, así que nada. Coménteme qué les pareció esta presentación, a mí me encantó, completamente. Creo que no he reaccionado a tantas presentaciones en vivo, pero de las poquitas que he reaccionado, esta hasta el momento va la mejor. Y es de las últimas, imagínense, las que me estoy perdiendo. Así que nada, un abrazo enorme, grandísimo. Espero que estén súper bien, nos veremos en una siguiente reacción. Besotes.